¿Dónde quedará la presa? ¿Qué tal esa mora? Pero no me acuerdo. ¿Tú sabes qué hay? Ah, cuando le pregunta el señor. Oiga, hey, buen hombre. Oiga, Dios, ni que fuera tan sordo como yo. Oiga. Bueno, hombre, ¿qué me va a tumbar el brazo o qué? ¿Me puede decir dónde queda la prefectura? Claro que tengo verdura. En esta tierra será muy buena. Yo no talo, no tumbo los árboles, no ensucio las aguas. Por eso mis cosechas son de las mejores. Mis verduras son exquisitas. Nueve leguas. Tanto no puede ser. ¿Mi mujer? Sí, claro que es mi mujer. Mira, Anqueta, dale a este hombre una verdurita, tú sabes, para que elija. Ajá, con que este es el caballero que quiere tener relaciones con mi hija. Muchísimo gusto, hombre. Enseguida se le presentamos. Ya va, un momentito. ¡Petrica! ¡Petrica! Sí, ya se me acaba de decir a la prefectura. Pero bueno, está esta muchacha, ¿vale? Ay, Dios, parate. Entonces, ¡Petrica! ¿Qué pasa, mamá? Bueno, Petrica, venga. Bueno, aquí tenés a tu pretendiente. Ay, mamá, ¿cuántas veces quieres que te diga? Ya no me duele los dientes, que nadie la indica. ¿Cómo que se quita? Si el señor me acaba de decir que faltan 9 leguas. ¿Qué dice este hombre, hombre de las yeguas? ¿Qué es eso? ¿Y como al día le quedan pocas horas? No, todavía no soy señora. No sé si sea bueno el camino. Yo no pretendo que usted sea divino. Me he limitado a hacerle saber que hasta la fecha yo sigo siendo soltera. Y si sigo así, no sé qué va a pasar. ¿Que se quiere casar? Pues vamos a casarnos, pues. Claro que quiero ser su mujer. Vámonos para la prefectura. Tienes razón. Tenemos que pedir ayuda. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Yo! Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Yo! Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Cónchale, que yo les puedo ayudar! ¿Están sordos o qué? ¿Y quién es usted? Su alta madrina. ¡Adiós, Coroto! ¡La señora Catalina! ¡Que su ala madrina! ¡Ah, la señora que vende harina en la esquina! ¡Acuérdate! ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero qué he hecho yo para toparme con este par de sordos? ¡Ay, pero ya va! ¡Esto lo arreglo yo! ¡Ay! ¡Utilero! ¡Un hisopo! Pero muévete, mijita, que no tenemos tiempo. Van a ver. Contaban con mi astucia. ¡Ay! ¡Uy, de razón! Estaba sordo. O que lo tengo fríamente calculado. ¡Guácatelas! ¡Uy, de razón, que eso no oía nada! ¡Podemos oír! Ahora sí, díganme, ¿para qué necesitan? ¿En qué les puedo ayudar? ¡Nada! ¿En qué puedo ayudarles? ¡Ya, mira! Esto cuesta mucho. ¡Ay, está bonito! Auténtico, Carolina Herrera. Por favor. Bueno, Ana, lo que pasa es que nosotros nos queremos casar y no sabemos cómo llegar a la prefectura. Para ver si tú nos puedes zumbar para allá, pues. ¡Claro que sí! Ya mismo les voy a ayudar. Tomás dijo las palabras mágicas. Yo soy el hada fina. No me gusta la verdura. Y me vine desde la China en un caballo sin herradura. Y como estos jovencitos que clamaron por mi ayuda, los toco y de un brinquito los mando a la prefectura. ¿Qué hago yo aquí? Yo estaba en esa mora que vi.
Yo como que... ¡Ey! Mira, oiga. Venga, un momento. Mire, nosotros nos queremos casar. Pero como usted ya está aquí, vamos a aprovechar. Bueno, está bien. Pero me hacen el favor y se me quitan el sombrero que está en la prefectura. Mire, señor. Señor. Quítese el sombrero. No le grites, hombre, es que usted no se da cuenta que él es sordo. Y si el señor es sordo, ¿cómo quiere usted que yo le hable? No, señor, si no es un poquitico sordo, nada más. Bueno, está bien. Entonces, vamos a lo que vinimos. Mire, ¿y qué dice ahí en ese cartel? Acá dice, favor, quitarse el sombrero en esta prefectura. Atentamente el prefecto. Ya vengo, espérense un momento. ¿Y ahora para dónde fue ese señor, pues? ¿Qué, señor? ¿Dónde fue ese hombre? ¿Cómo es posible que uno lo haga perder ese tiempo? Ay, es que ahora uno no puede pensar en casarse. ¡Cállese! Pero es que yo... ¡Que se calle! Pero es que yo cuando... Que se calle, yo lo meto preso, ¿sabe? ¡Ah! Oh. Estaba vaciando la caja de los plátanos. Mire, por el amor de Dios, quítese el sombrero. ¿Pero cuál es la broma? ¿Usted se enamoró del sombrero o cuál es la vaina? ¡Cállese y no me digan malas palabras en la prefectura! Ciudadano Cirilo Ramírez, acepta y recibe por esposa la ciudadana Petrica Capuleto. Sí, la acepto y la recibo y la llevo en mi corazón. Muy bien. Ciudadana Petra Capuleto, acepta y recibe como esposo al ciudadano Cirilo Ramírez. Di que sí, mujer, ya yo acepté, por favor, di que sí. Sí. No. Diga, sí, lo acepto y lo recibo. Sí, lo acepto y lo recibo. Muy bien. Entonces, con la autoridad que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Nos casamos! Bueno, iré con Petrica para la casa. Vamos a formar una parranda. Bueno, y la voy a hacer muy feliz. Y vamos a tener bastante muchachos. Pero como por aquí por Telezamora no hay televisor. Ay, Cirilo, por favor, ¿qué cosa? Usted, no digas eso. ¡Epa! ¡Que yo quiero ir a ese manche! Pero bueno, Dita, ¿y qué hace usted aquí? Yo la estoy atendiendo algunas cenicientas. Bueno, eso hacía, pero algunas estaban presas. Y cuando fui a verlas a la cárcel, se formó un amotinamiento que yo salí disparada. ¡Qué va, gallo! Yo mejor hago que la directora me bote para el carrizo. Así el arreglo me sale doble. Nada. Adita. Llégate. ¿Será que tú me puedes conceder un...? ¿Será que se me puede conceder un último deseito? Está bien. Para que veas que soy causa... un momentico. Para que veas que soy causa, suelta el yoyo, pues. Ven aquí, por favor. Ándale, mi hermano. Acá. Dame la huella. Bueno, Adita, es que como ya nos casamos, nosotros queremos celebrar. Y tú sabes que un matrimonio sin baile es aburrido. A ver si nos pueden conseguir unas cuantas parejitas, tú sabes, para venir al esqueleto. Está bien, convive. Pero primero va a ser una fila india. Un momento. No. Me faltó una firma. ¿A dónde le quema? Donde te quiero. ¿Cómo está? A ver.
Gracias. Voy a hacer una fila india. Todos, todos, una fila india. Rápido, que voy a decir las palabras mágicas.